Pues a las muy buenas, señoras, señores, chicos y chicas, pasen y vean, porque esto, lo que a continuación os vamos a ofrecer, lo que a continuación queremos compartir con todos ustedes, vosotros, con vosotras, es La Visita. La Visita, pues, es un programa de televisión que a través de Tele Bilbao, a través de Tele Vitoria y a través de Tele Donostia, todos los sábados a las 8 y los domingos a las 3 de la tarde, se muestra, se ofrece, para compartir de alguna manera aquellas cosas que creo que os pueden gustar, os pueden agradar. Decía un día con nosotros Juanito de Chanove que la palabra entretener le asustaba un poco. Pero sí, nosotros queremos entretener, pero además remover conciencias, ¿no? Un poco, si a través de nuestras palabras, de nuestras conversaciones, de nuestras diferentes secciones, podemos un poco, pues eso, despertar, digamos, de alguna manera esa especie de espíritu crítico que todas las personas tenemos, será fantástico. Y hoy, además, vamos a contar con la presencia de un tipo que estimula todo eso que estoy diciendo. La Visita, además, como bien sabéis, sacamos pecho cuando decimos que somos uno de los programas más veteranos en la historia de la televisión en este país, porque llevamos más de 25 años, un 6 de junio de 1995, con el actor Saturnino García, salía a las ondas La Visita, era ese su primer programa, y desde 1995 hasta ahora, de manera ininterrumpida, hemos estado cada fin de semana compartiendo el tiempo con vosotros. Mire, es cierto que durante una época eran los martes, en directo además, y ahora en otro tipo de formato un poco más itinerante, ¿no? Bueno, pues si estáis dispuestos, si estáis preparadas, con toda esa energía que queremos transmitiros y nos acompañáis, comienza La Visita. Pasen y vean, esto es La Visita, algo más en el programa de televisión. Don Guillermo Arteagoitia Willy García, por cierto, es el responsable técnico, el que hace posible que todo esto tenga un aspecto y una presencia más agradable. Es nuestro realizador, es el responsable, como digo, de que toda la parafernalia puede llegar hasta vosotros. Y gracias a él, a quien yo creo que además siempre digo que deberíamos decir más veces la palabra gracias, ¿no? Yo creo que hay que estar agradecido a la vida y a veces también esa especie de exceso de optimismo a mí me echa un poco para atrás, tanto edulcorado, gente tan azucarada, me echa un poco para atrás, pero creo que hay que ser generosos y transmitir todo aquello que tenemos, porque es, como dicen, la única manera a veces de vencer a los malos, ¿no? Pues es compartir nuestra bondad. Y donde no hay amor, pon amor. Bueno, sumario, en el programa de hoy contaremos con el gran actor, profesor y maestro Fernando Soto, que con Perfectos Desconocidos, una obra de teatro que está teniendo un tremendo éxito y de hecho La Riega ha sido una prueba de ello, pero no solamente podemos ver con Fernando Soto, es uno de los protagonistas, es uno de los actores de la serie La Casa de Papel, hace el papel de policía. Bueno, pues estará hoy con nosotros, nos hablará de eso y de muchas cosas más. Estará también con nosotros el Mago Valen, que como bien sabéis sigue teniendo la fábrica de magos en la calle Navarra, en el número 6, fábrica de magos, por si quieres aprender a hacer magia. Don John Fano García estará también con nosotros, colaborando y participando, y tenemos una serie de, en las pausas que haremos, una especie de, digamos, de retales que a veces utilizamos sobre con recomendaciones que queremos compartiros con vosotros. El cine con Willy, vuestros saludos y vuestros comentarios. Y si os parece, vamos a empezar con el test de Fernando Soto. Hola, soy Fernando Soto y mando un gran saludo a los amigos de La Visita. Un libro, El encuentro con el otro, es un ensayo de Kapuscinski, un periodista de guerra. El café.
La ciudad de Gijón. El arroz y el pescado. Pues cuando vino al mundo mi hija. Into the Wild, una película que dirigió Sean Penn. Para evitar que la civilización le intoxique, decide huir. Y adentrarse solo en estos parajes, perdido en la naturaleza salvaje. No se puede negar que liberarte de las ataduras siempre es estimulante. Nuestra mente lo asocia con escapar. La libertad suprema es un extremista, un viajero estético, cuyo hogar es el camino. Así que eres un cuero. Aquí llaman así a todos los que viajan a pata. He visto muchos sitios. He viajado bastante. Fui a Dakota del Sur. Trabajé en un almacén de grano para un hombre llamado Wayne. Sí, era un buen tío. De la naturaleza. Como un salvaje. Sí. Luego navegué por el río Colorado hasta el Gran Cañón y bajé por unos rápidos. Y seguí por el río Colorado hasta México. El Golfo, el Monte de la Salvación, los bloques... ¿Qué significa la N? Norte. Yo solo tengo un plan. Alaska. ¡Hay alguien por aquí! So glad.
Pues cualquier lugar que haya algo interesante que observar y ver. Pues muchos recuerdos con mi niña, con mi hija y con mi familia. Y recuerdos de verano en Cádiz, cuando era un crío. No Surprise, de Radiohead. Marrones, pardos, grises, por ahí, en esa franja. Gabriela. Uy, yo soy Musical Express, era un programa de hace mucho tiempo. Poder aprender a estar cada día donde estoy. Bueno, hay varias. Una es de Oscar Wilde, que me encanta, que es algo así como: no hay nada mejor para huir de la tentación que caer en ella. Hola, soy Fernando Soto y quería mandaros un beso y felicitaros por vuestros 25 años de La Visita. Hola, ¿qué tal? Soy Ismael Fritzi y mando un saludo muy fuerte a los amigos de La Visita. Hola, soy Pago a la Arena y mando un saludo a mis amigos de La Visita. Aguacate Madrid es un espacio situado en Barquillo 44 en el que hemos apostado por un estilo de vida saludable, entendiendo saludable como bienestar, no ausencia de enfermedad, y en el que lo que prioriza es el buen producto, la buena materia prima y el máximo respeto al producto. Nuestro área de apertura es súper extenso, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la mañana. Es un local dinámico y va mutando. Ofrecemos desayunos, brunch, comida, meriendas acompañadas de after work y cena, tanto cenas como primeras copas. Para empezar con el aperitivo, os ofrezco una propuesta de hummus con pan de masa madre. Esto que estáis viendo aquí es nuestro plato estrella, el aguacate a la plancha deshuesado con tartar de gamba. Y tras el aguacate, ¿qué os parece esta berenjena asada con salsa de pesto y ralladura de corazón de atún? Este color tan vivo que veis es moniato con secreto ibérico. Stronger.
Y para rematar la comida, un bizcocho de zanahoria con helado de mandarina y sopa de calabaza. Se puede comer de manera individual, pero yo lo recomiendo que se coma todo junto. Hola, soy Pago Alarena y desde Aguacate Madrid quieren felicitar a mis amigos de la visita por su 25 aniversario. Pues esta persona que están viendo ustedes aquí conmigo es un perfecto desconocido para mí porque hasta justo dos minutos que se acaba de sentar aquí no lo he conocido. Don Fernando Soto, ¿y de segundo? López. López, tú no tienes apellido artístico como el otro. No, Fernando Soto. Oye, vaya apellidos más normales que tienes, ¿no? Sí, son cortos. Sonoros y comunes. Acaba de entrar Carolina. Carolina, bueno, es que estamos en La Ruz, en la calle Uribitarte, el número 24 de Bilbao. Gracias, Carolina. Es que vamos a ver si le damos un poco de visibilidad a esta mujer. Gracias, Carolina. ¿Has pedido un café? Un cortado descafeinado, porque ya he tenido que abandonar. ¿Cómo has abierto? Es que lo he hecho por maldad. ¿Cómo has abierto? Por la mitad. Es que eso, es que ya sabes que este hombre se suicidó, me ha contado. El que inventó este sistema de azucarillos. ¿Los azucarillos? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Me han contado que se suicidó, porque todo el mundo no lo abre así, hacia la mitad, sino lo abre por delante. Y un amigo italiano me dijo que ellos mueven así. ¿Ah, sí? Para que no se derrame el café. Ah, pues vale, pues yo también voy a hacerlo así. O sea, que son pues ya está, mira, oye, siempre se aprende algo nuevo en esta historia. Digo que somos dos perfectos desconocidos, Fernando. La excusa de la función de teatro que durante estos días os tiene aquí en el Teatro Arriaga nos ha hecho conocernos, aunque tú para mí no eras desconocido porque ya te había visto en diferentes montajes, en diferentes series. En una serie en concreto, si ha sido en otra, no la recuerdo. Pero ¿quién es Fernando Soto? Pues mira, yo me considero, y de verdad que es lo que intento ejercer cada día, ser un tipo normal y corriente. Siempre lo Por digo... eso te decía lo de los apellidos, que, nos hemos mezclado varias cosas. Porque, pero tenía esta referencia. Que él dice que suele ser un tipo normal y corriente. Es verdad, porque me dedico a esto como me podía haber dedicado a cualquier otro oficio, ¿no? Yo creo que no somos diferentes. El oficio es diferente, lo que tratamos es diferente, pero somos personas normales y corrientes que como, mira, hay una anécdota de Arrabal que contaba que iba por aquí, además por Bilbao, y una señora le dijo, ¿usted me suena? ¿Usted es...? Y dijo, señora, yo soy famosamente desconocido. Sí, sí, es verdad. Pues yo lo que intento ejercer, vamos. Soy un tipo normal, padre de una niña de 10 años, y que intenta pues seguir adelante. Y que se dedica al noble oficio... de ser actor. Sí, cómicos, comediantes, sí. ¿Y qué significa a día de hoy ser actor en estos momentos? Ha cambiado mucho. Yo he tenido la suerte en estos 25 años de, pues desde los más grandes, desde los sacristanes hasta los... ¿Qué significa ahora ser actor? Ha cambiado, como dices. Soy de la generación en la Escuela de Arte Dramático cuando nacieron las televisiones, Antena 3, Telecinco, entonces el casting de Farmacia de Guardia vinieron a hacerlo cuando yo estaba en primero de la RESAT. Se ha visto nacer todo este proceso de la ficción, etc. Antes la diferencia es que solo teníamos el teatro y el cine. El cine era algo como inalcanzable, algo muy soñado. Muy glamuroso. Que sigue siendo, ¿no? Porque grande, hacer cine es complicado. Entonces nos dedicamos más artesanalmente, teníamos un concepto de oficio que yo creo que hoy se ha perdido un poco con tanta oferta, tanta demanda, que está muy bien porque nos da con trabajo. Con la rapidez del consumo de las sí, cosas, con quizás. Con el usar y tirar. Has nombrado a Pepe, por ejemplo, a Sacristán. Yo hice un Quijote hace unos años con Pepe y estuvimos mucho tiempo por España. ¿Qué es de Sancho, me parece? Sí, Sancho y Don Quijote, y hablábamos mucho y a mí, yo le quiero muchísimo y se aprende mucho también de gente que ha hecho nacer este oficio, ¿no? La única diferencia es esa, que hoy hay más consumo, usar y tirar, todo es más rápido, pero bueno, los que nos hemos criado en el teatro, como te comentaba Antoñito, Pagudo, tenemos siempre ese rumbo, ese barco, que el teatro es nuestra casa. Sí, y el artesanal, teatro, sí. Hay que tener un respeto y eso es primera división. Sí, sí. Como digo, el teatro te ha traído hasta aquí, hasta Bilbao, pero ¿habías venido a Bilbao antes? He venido bastante, sobre todo también al gran cinturón teatral que tenéis en Bilbao, Baracaldo, Guecho, sí.
Sí, en el Arriaga estuve con la Abadía, estuve en una ocasión. Ah, bueno, es que tú estuviste en la Abadía, claro, sí, sí. Sí, he estado bastante tiempo, sí, sí. He estado como una cosa que dirigí una ¿Estuviste con la Abadía en el cuando la Abadía ganó el premio de ese montaje? Max, sí, Horacio Sucubiaces. Que eso, primero inicialmente, se puso en Baracaldo. Sí, en Baracaldo. ¿Primero viste a Baracaldo? Sí, sí, sí. Sí, sí. Un gran montaje, además, sí, sí. Cuando la guerra de Irak y unos payasos que intentaban parar la guerra, fue un montaje, la verdad, muy bonito. Yo lo vi en Baracaldo, ahora por eso me he acordado de... Nos llevó por todo el mundo y fue fantástico. Pero a mí Bilbao me encanta, he estado mucho como actor, como director. Me parece que tenéis un público teatral. Algunos también te llaman, quien te conoce, profesor. Y ahora explica, yo lo sé, pero explica, ¿por qué te llaman profesor? Porque doy clases, yo siempre que doy talleres o doy clases, llevo 10 años... Tú no eres el profesor de la serie, no, por profesor. No, y yo siempre digo, oye, yo no vengo aquí a dar clase, yo soy director porque tengo muchos montajes ya dirigidos a la espalda y entonces, bueno, pues vengo a compartir. Pero bueno, a la gente gusta siempre el referente de profesor. Doy clase a gente joven normalmente, uh-huh. También a profesionales, me gusta compartir la experiencia y llevo años y me encanta, me parece la pedagogía me parece un asunto maravilloso. Cuando uno, yo he tenido la suerte también de impartir clases y ser profesor, yo siempre digo, es que al revés, cuando uno es profesor, es el que aprende. Aprendes, de verdad. Yo no sé. En muchos momentos. Claro, claro, digo, pues si es que esto es al revés. Si esto es al revés, la cantidad de cosas que yo aprendo, no puedo decirlas, pues si luego el de gerente para. Sí, sí, totalmente. Eso yo creo que en las escuelas, muchos profesores se lo tendrían que aplicar también. Cuando es tremendamente vocacional, mira, la figura del profesor también ha cambiado un poco de antes a ahora, ¿no? Sí. La autoridad, el respeto que se podía tener antes y ahora cómo ha cambiado, ¿no? Pero sí, ahora eso... el respeto es un tema aparte, ¿eh? Se ha perdido. Yo tengo un hermano profesor, jefe de estudios en un instituto público y ese es el caballo de batalla, ¿eh? El respeto de... hacia los maestros, hacia los profesores. Sí, que son... que ha cambiado la figura, porque probablemente, un poco lo que decían, a veces, ahora no está en ellos la enseñanza, no está en ellos el conocimiento, porque ahora a día de hoy ves cualquier cosa, llamas a Google y le resuelve. Quizás sea el canalizar cómo encontrar esa información y cómo saber separar lo que llaman la paja del trigo. Del trigo, sí. ¿Eres de Madrid? ¿De qué parte de Madrid eres? Nací en Chamberí. Y me crié en el norte de Madrid, en el barrio de Manoteras, al lado de Hortaleza. Sí, sí, conozco el barrio. Un barrio así, era un poco conflictivo en los 80. Yo llegué allí en el 75, cuando murió Franco. Sí, sí. A Manoteras. Y bueno, pues he visto cómo ha crecido Madrid, cómo todo el cinturón de Madrid ahora... está ampliando, sí, claro, sí. Mi barrio ahora es Las Tablas, San Chinarro, La Moraleja, estaba allí lejos, ¿no? Sí, sí, ahora está allá. Y ahora ya es todo... está al lado. Es como la Costa del Sol, que vas de Málaga a Cádiz y está todo conectado. Todo unido. Madrid ha crecido brutalmente. Oye, ¿cómo un chico, efectivamente, cómo te dio por adentrarte en este mundo del teatro? ¿Qué, tus padres a qué se dedican, por ejemplo? ¿Cómo se llama tu padre? Mi padre se llama José. José, ¿y tu madre? Mi madre, Dolores. Dolores, José y Dolores. ¿Y a qué se dedican? Son andaluces. Sí. Vinieron, pues eso, al final de los 50, los 60 a Madrid, y mi padre era funcionario del Ministerio de Educación y Ciencia, y mi madre, labores. Madre. Un clásico de Cuéntame. Sí, sí, sí. En los Alcántara. Sí, 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 sí. Y nada, y yo me dediqué a esto porque no sabía qué dedicarme, yo creo que muchos de nosotros nos encuentra la profesión. Hay gente que tiene vocación desde pequeño, pero yo esto de, no, yo porque en el colegio hacía teatro, yo no me lo creo. Esto es, muchas veces estamos muy perdidos a los 16, 17, 18 años y de repente hay algo que ¡pum! Yo me topé, yo me interesaba la fotografía, por ejemplo, en el instituto, me gustaba mucho la foto, la música. Y bueno, en el grupo de teatro vino un chico a darnos clases, que estaba en la RESAD, y le pregunté por la RESAD y... me dejé llevar, como lo que hago en mi vida, yo me dejo llevar muchísimo. Deja fluir, que hacía Bruce Lee. Y hasta aquí llevo 30 años, gracias a Dios, ganándome la vida con esto, que eso es el mayor éxito. Que hay mucha gente, incluso alguno de tus compañeros, ha tenido que poner muchas copas antes de poder dedicarse a esto. Sí, muchas. Yo toco madera, porque gracias a Dios... No he puesto copas en mi vida. Trabajé una vez en hostelería y me he ganado... También me he diversificado mucho, que yo es lo que le digo a la gente joven. Diversificar, dar clases, dirigir, escribir... ¿Dentro del mismo ámbito? Dentro del mismo ámbito. Yo tenía una compañía, una empresa, y era técnico de mi empresa. Técnico de sonido, montaba luces, lo que hiciera falta. Sí, sí. Te voy a pedir, antes de que entre John Fano, que te pongas las gafas. Solamente... por lo que a continuación vas a ver. Tienes las gafas y el teléfono. Oye, ¿de quién te gustaría recibir una llamada ahora? ¿Quién te gustaría que en ese momento te llamase?
Pues la verdad. Un productor, un empresario para que te contrate. Tu chica, no sé, tu hija, tu. Mi hija me encantaría, está en el colegio y ya sabes, tiene 10 años y los peques les cuesta llamar. Yo tengo dos también. Ya ves, digo, pero contame algo. No, bien, sí, no. Me da igual, no, un compañero, un amigo. Por ejemplo, mi amigo Bermejo me encantaría que me llamara. Luis Bermejo, que es como un hermano. Bueno, pues este es. Hola, soy Amaya de Planazo Excursiones. Quería mandar un saludo muy fuerte a los amigos de la visita. Hola, soy Amaya de Planazo Excursiones. Quería felicitar a los amigos de la visita por su 25 aniversario. Hola, soy Carlos, voluntario del Museo Minero y quiero dar felicitar a la visita por sus 25 años. Hola, soy Andoni Rentería y me gustaría felicitar a la visita por sus 25 años en Antena. Ahora damos paso a Willy. Hola, hoy hemos venido al cine a ver la película Ad Astra. ¿En qué piensas? Me dedico a esto por mi padre. Hemos venido a ver esta película pues porque el protagonista siempre hace películas interesantes, más o menos, y porque el del espacio y tal, americana, como algo que puede ser un buen espectáculo. Fue un héroe. Dio su vida en aras del conocimiento. Control, ¿habéis visto eso? Por un señor que se llama James Gray, que he visto en los créditos que también la ha escrito. Parece un proyecto bastante personal. Brad Pitt, que es el actor principal de la película, también es coproductor de la película. O sea, que yo diría que estos dos son amiguetes o algo y han decidido hacerse una película como para ellos, ¿no? Algo así como vamos a hacer un rollo existencialista, muy personal, pero en el espacio. Aparte, pues también aparece tiene un breve papel Tommy Lee Jones, aunque está en toda la película sin estar, al final aparece. Y Liv Tyler, que últimamente no hacía mucho cine, pues bueno, tiene un breve papel también, casi insignificante. Pero prácticamente el 80% de la película es Brad Pitt. Es una completa locura. Incendios por doquier, aviones que se estrellan. Lo llaman la oleada. ¿De qué va la película? Pues si os digo la verdad, creo que todavía no lo sé. Pues está ambientada en un señor que tiene que hacer un viaje al espacio para reencontrarse con su padre, que parece el causante de la destrucción del universo. Pero yo creo que eso es una cosa así como muy secundaria, porque en realidad todo el rollo que va es más un rollo existencialista de si lo que me importa es mi trabajo, mi familia o no sé, o yo la verdad esta es que no lo he entendido. Clasificada. Diga, ¿qué sabe usted del Proyecto Lima? Su objetivo era la búsqueda de vida extraterrestre inteligente. La nave desapareció tras 16 años de misión. ¿Y quién era el comandante? Mi padre, señor. Puede que esto le cause cierta impresión. Su padre estaba experimentando con material de alto secreto que podría poner en peligro nuestro sistema solar y destruir toda forma de vida. Contamos con usted para que descubra qué está pasando. Pero al principio el tío era como una roca y luego resulta que tiene dudas por todo, que no sé qué, pues, no sé. La verdad es que no me ha gustado mucho. O sea, visualmente tiene cosas bonitas, pues porque siempre todo la ambientación espacial, cuando está bien hecha, pues es espectacular, pero es larga, lenta y creo que me ha aburrido. Me preocupas mucho. Te quiero. Vamos a comenzar su examen psicológico. Describa lo mejor que pueda su estado mental y emocional actual. Me siento bien. Listo para dar lo mejor de mí en este trabajo. Entonces, ¿la recomendaría? Yo creo que no. Creo que habrá cosas mejores que ver. Ir a ver algo de cine español, que seguro que es más divertido. Recuerda la película. Mantengo un firme compromiso de llevar a cabo esta misión hasta el final. Si fuera necesario, estoy dispuesto a destruir todo el proyecto.
La Tierra confió en él. Ahora confía en su destino. En mí. Tenemos un trabajo. ¿Estás preparado? Yo estoy. Es que en este te has quitado las gafas. Yo pensaba que te las ibas para poner. Pues son de cerca, son para ver. Yo necesito gafas de cerca, de lejos. Ya el teléfono no veo nada. Soy una, una calamidad hacer esto. Te había hecho que te pusieras las gafas porque probablemente muchas de las personas, al ponerte las gafas, pueden haberte reconocido. Más. Ah, bueno, sí. Como Superman, ¿no? Como. No, pero en tu caso sí que es curioso de que las gafas sí que te adentran. Me da la impresión a mí, ¿eh? Sí, son las gafas del personaje que hago en La Casa de Papel de Ángel. Me las llevé de recuerdo porque me gustaban. Sí, sí. Y les puse cristales para, porque como uso gafas de cerca, pues para ver. Sí. Y sí, la gente. La Casa de Papel ha sido una serie que yo recuerdo cuando yo empecé a verla, cuando la echaban en la tele. Yo no tengo plataformas de esas. Yo vi la, no sé si la primera o la segunda, pero vi la. Sí, hasta que se grabó luego para. Porque además, yo incluso escuché una vez en alguna entrevista en radio que los directores iban a dejar, o sea, que ya la habían matado, que ya no iban a seguir con la serie. Y luego ya. O sea, la serie se hizo para Antena 3 y se acabó ahí. Y ahí se quedó. Y bueno. No tuvo un gran éxito, pero bueno, se defendió y todos nos fuimos para casa. Tampoco sabíamos... Llegó con él. Aquí yo no sé si os llegó a vosotros, pero aquí tu compañera de Basauri, Itziar, aquí hubo una campaña en medios para que, precisamente por un poco parte de la ideología que puede tener Itziar, un poco rebelde, que tampoco es más allá que la rebeldía, que no vean esa serie porque Itziar defiende una serie de los presos y tal. Yo creo que... Fue muy curioso, nos lo planteamos todos porque fue un día antes de estrenar. Sí, sí. Entonces, bueno, ahí se ve claro que hay un... Que estoy aquí, que no me has presentado. Ah, perdón, claro. John Fano García. Hola, Fernando. Perdón. Digo, que si no, no puedo hablar. Claro que no, perdón. No, pero ya te han visto. Ah, no lo sé, ya te han visto. Estoy en casa de los espectadores. Ya te han visto. Estoy aquí sentado. Bueno, perdón, John Fano, es que ya os habéis presentado y quizás eso de no mirar todavía después de 25 años de mirar el lenguaje en la tele, fíjate tú que efectivamente hay que presentar a la gente que se incorpora. Efectivamente. Pues fue un día antes de estrenar y a todos nos causó mucha, por llamarlo de alguna manera, curiosidad. Es decir, esto un día antes de estrenar una serie, en Twitter, allá la criminalizaron, a Itziar es una bellísima persona con una ideología como puede tener... Bueno, perdóname, empezó en Twitter y luego saltó a prensa, física, a prensa digital y a todos los sitios. Y un evento que íbamos a ir a Argentina, muy perversamente. Ella y yo, de una marca estadounidense, se canceló. Comprendido. Sí, muy perversamente. Y sigue, ¿eh? O sea, le ha dejado restos, y, bueno, ya menos, pero vamos, le sigue en... ¿Pasando factura? Sí, entre comillas. Uh-huh. A mí me parece muy injusto, porque anda que no habría que tachar a gente por muchísimas cosas peores, ¿no? Que por una ideología. Totalmente. Entonces, de acuerdo. ¿Sabes? Ya está, las ideologías son las ideologías. Y no tiene nada que ver con el trabajo, es una bellísima persona, una gran profesional. Creo que es una pedazo de actriz, lleva por bandera Euskadi. Hemos invitado varias veces, no ha habido momento, la hemos invitado varias veces porque estuvo en un montaje con Lander Otaola de Yo soy Pichichi. Buenísimo ese montaje, es muy recomendable, por cierto, el de Yo soy Pichichi y Lander Otaola. Que no está visible en estos momentos en ningún sitio. Ya, es que a Lander no le falta trabajo tampoco. Pero bueno, mucho trabajo. Que se supone que en cualquier momento... Bueno, pero estamos aquí con Fernando Soto, con John Fano García, y hacía esa referencia, porque probablemente no lo sé si esta es la serie de La Casa de Papel, en la que ha tenido... Ahí ahora hay una casa de escape en Madrid. Se han grabado luego dos series más. El hijo de Alberto Palomera, Pablo Palomera, está en la productora... ¿Cómo se llama la productora nueva ahora? Vancouver. Oye, haced el favor, que Antonio Pagudo no está retratando desde el exterior. Posad, por favor, un momentito. Bueno, pues un bilbaíno que yo siempre saco de casa. Bueno, cuando digo Bilbao, saludos a la gente de Tele Vitoria y a la gente de Tele Donostia. Pero si nos ha saludado hace un momento. ¿Ah, sí? Claro. Es que cuando digo Bilbao parece que no quiero discriminar. No. Te has llevado de Ángel, el personaje, La Casa de Papel, estas gafas. ¿Te llevas habitualmente algo de cada personaje, si es posible? No, yo soy poco fetichista en ese sentido, pero estas me gustaron. A veces sí hay objetos. Tengo una caja metálica, perfecto. ¿Sabes la caja esta de las abuelas, costura? Sí.
que era de mi abuela, y guardo ahí cosas desde la adolescencia. Pero ¿y luego te acuerdas de qué es cada cosa o con el paso del tiempo acuerdo, de repente acuerdo, lo...? Vale, porque hay veces que yo documento cada... Tienes objeto. Que poner la fecha, ¿no? Sí. Documento la fecha y luego tengo en un archivo en papel en el que pongo más datos. Qué bueno. Claro, qué porque bueno. Si no, con el paso del tiempo hay cosas que eres, no... Eres analógico. Eso sí, analógico, bien. Analógico, total y absoluto. Sí, yo defiendo lo analógico también. Así me gusta. Por lo tanto, nada, quitamos el teléfono ahora. No, pues si le llama a alguien. Vale, a que no sé si la me llama. Oye, me hace ilusión porque tanto en el teléfono de Antonio como en el tío, que sí, yo voy a tener que poner el de mis hijas. Mi hija y una de mis sobrinas que quiere ser actriz. Sí, y las llevo a ¿Y qué consejos le das a tu sobrina? Que lo sea, que para adelante. A mí mis padres me apoyaron desde el minuto cero. Es muy curioso porque mi padre ya es muy mayor y siempre me dice, yo cuando ibas a las pruebas de la RESAT decía a tu madre, mira, este no le van a coger, no le van a coger. Comprendido. Pues toma, no querías caldo, pues toma dos tazas. Pero hay que tener algo para ser actor. O sea, hay que tener un mínimo de talento, un mínimo de carisma, o se puede ser actor decente sin tener ninguna de esas dos cosas, por ejemplo. Yo creo que hay que... Es que lo del talento es tan... Subjetivo. Sí. Yo pero creo que tú tener como ganas. Profesor, de repente ves a uno de tus alumnos y de repente... Hombre, también, dices, te soy sincero, hay gente que dices, no. No. Es muy duro decirle a alguien, mira, esto no estás a tiempo, no es lo tuyo. Me imagino que en la tele, sí, en la radio, lo mismo. En la vida. Claro, en la vida, en general. Lo que pasa es que hay profesiones que aunque no valgas, puedes hacerlas, ¿no? Comprendido. Ya está. Porque mecánico fresador, ¿no? A lo mejor, o darle un botón en una... Tornero fresador. Eso, tornero, es verdad, tornero. Siempre que digo tornero fresador me acuerdo del sketch de Martes y Trece, de Laura en Postigo. De todas maneras, yo creo que Fernando está en una situación de las, bajo mi opinión, tremendamente privilegiada, ¿no? Porque tiene el sabor, la esencia de lo que es el actor, pero no está en el top, en el primer, está en la primera línea de fuego, en la que puede... Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo lo hablaba paseando por aquí con Antonio, porque a mí... Claro. O sea, yo, por ejemplo, ahora, si me voy a Argentina, me voy fuera, he estado en Londres ahora, y es como... ¡Fum! Hostia, la Casa de Papel, la Casa de Papel. Y aquí yo estoy tranquilo. Yo, bueno, pues te ganas en tu oficio tu respeto y tal. Soy eso, famosamente desconocido. Entonces, para mí... A mí me permite ir con tranquilidad, pues sí, te reconoce. Como observador, o sea. Sí. Si los que escalan un poquito más el que tienen, sí pueden. Sí, y depende de... Ha pegado un pelotazo la Casa de Papel, ahora la gente te conoce, pero es distinto. Lo hablábamos Pau y yo el otro día, es muy distinto. Una serie en una televisión generalista es una tontería que en una plataforma. Hombre, y tú ten en cuenta que Factoría de Ficción pasa 5 capítulos diarios. Claro. Claro. De la que se avecina y no, Comedy porque, Central y porque ahora, pasa dos. Y porque ahora se ha puesto de moda, Telecinco... si no estás viviendo una serie parece que no estás dentro de la sociedad. O sea, sí. Se está poniendo de moda ese consumismo de series, de que he visto 12 capítulos seguidos. Dios mío, yo no soy capaz de hacer eso ahora. 12 capítulos. Quizás soy analógico. No he visto, por Dios. Bueno, 12, te lo he exagerado. Sí, pero es que no. La Casa de Papel se emitió un día a las 9, se subió en Netflix España. Y había gente que ya se había visto los 8 capítulos a lo que duran, 40 minutos cada uno, se había dejado. Claro, es que también ha sucedido en nuestro país en la última década aproximadamente que hay muchas series que no duran 40, 50 minutos, las españolas me refiero, sino que de repente 75, duran una hora y media. Claro. Que es el caso de La que se avecina. Claro. ¿No? Entonces, pero también es cierto que ahora están haciendo series de solo 8 capítulos. Sí, de 40 ese minutos. Es el formato ahora. Eso claro, es. Sí, 40 y de minutos. 50 minutos. O 40, sí. 60. Es el formato de las plataformas. Eso sí, es, claro. Porque, pero no, pero incluso para las y televisiones. Y también en las cadenas, claro. Eso es. ¿Por qué? Porque si nos columpiamos, que el columpie no sea especialmente... Bueno, el coste ahora también de una grabación se ha reducido ostensiblemente con respecto a antes, ¿no? Aunque, y eso hace que pongan más medios, es decir, que están trabajando con el mismo presupuesto, se puede hacer de más calidad ahora. Vemos series que efectivamente hay una factura que es prácticamente cinematográfica por la, totalmente de por, acuerdo. La, por el sí, movimiento sí, de sí, cámara, sí. Por la manera de hacerlo, y lógicamente hacer que sean más, más atractivas. Sí. Te tengo que dejar, John Fano García. ¿Te queda alguna pregunta que de no, hacer? Luego, cuando comamos, luego. Ya preguntaré todo. Porque oye, si ¿te no das cuenta de que le encanta el arroz? Ha venido al sitio adecuado. Y soy un gran cocinero de arroz. Ah, bueno, también. Modestia aparte. Sí, ¿no? Ah, pues entonces vete a la cocina ya en cuanto acabe la entrevista. Me encanta. John Fano. Otra vez me das la mano. ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué estás tan porque resistente? Quiero que te vayas. Un placer, Fernando. Esto es La Visita. Y este hombre es don Fernando Soto. Hola, soy Marta Urcelay y mando un saludo a los amigos y las amigas de La Visita. Hola, muy buenas. Quiero saludar a todos los espectadores de La Visita. Soy Josu Urmaeche. Ya era hora, ¿no?, de que Javi me trajera a la calle. Ya era hora. Bueno, voy a aprovechar que estoy aquí en La Visita para felicitar a todo el equipo,
Javi Calle en especial, por los 25 años de programa. Casi nada, ¿eh? Yo tenía pelo en aquella época. Fernando Soto y don Valentín Moro Fernández. Muy buenas. ¿Cómo es el chiste ese que de siempre tú de Moro, ese que dice, no, yo soy Moro? No, el de que la diferencia entre Moro y árabe es el dinero o algo por el estilo. No, no sé. Yo sé. Soy árabe pero sin dinero o algo así. Son esas bobadas que digo el yo. El gran mago Valen, la única escuela que hay en el País Vasco de magia es bueno, fábrica de magos. De hecho es la mejor. La mejor. La única y la mejor. Don Guillermo Artiago y servidora. Estamos apuntados y llevamos... Bueno, pues yo soy Valen. ¿Qué tal estás, Fernando? Un placer. Siempre estar al lado de un mago para mí es una experiencia única e irrepetible. Irrepetible, sí, claro. Cualquiera le soporta al mago. Dice, no, no. Le dije, ¿quieres que coger una carta? Me dijo, no. Le dice, le di 20. No somos pesados ni nada. Oye, yo creo que... ¿tú crees que yo ligaré más si voy a tu escuela? Tú ligar lo tienes, jodido. Puedes sacar un conejo de la chistera, claro, ¿no? Claro. No, eso es fatal, fatal, fatal. Sí. No, pero sí. ¿Para sí, qué sí, sirve la magia, Valen? Venga, me voy a poner serio. Venga. Cara de serio. Cara de sirve para muchas cosas. Por uno, para disfrutar y hacer disfrutar a tus amigos. Fíjate que es la cosa. Con eso me vale. No, pero es que hace más cosas. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos los cursos para los chavales, utilizamos la magia como herramienta didáctica. Seguro que a ninguno de nosotros, por nuestra generación, en el colegio nos enseñaron a hablar en público. No. Y no conozco una sola profesión que no sea más importante saber hablar en público que saberse los ríos de Galicia de memoria, que nos hacían aprender los reyes godos, ¿no? Te da la satisfacción de convertirte en medalla de oro en un momentito con tus amigos. Hay uno que juega muy bien a baloncesto, otro que hace no sé qué tal. Bueno, pues tú puedes encontrar ahí tu parcela, haces equipos, te crea una disciplina, la disciplina del ensayo, la imaginación, pues puedes imaginar cómo funciona. Si tú realmente, como casi todo en esta vida, un objetivo dicen que es tener un sueño, ponerle fecha y convertirlo en objetivo, ¿no? Pues en magia tú se te ocurre una idea, buscas las soluciones posibles para que esa irrealidad se convierta en realidad, que al fin y al cabo es lo que hacemos los... A mí me encanta más la palabra magia, ¿no? Cuando sí. Dices en teatro, lo utilizamos mucho. ¿Qué es el teatro? Yo siempre digo, a mí el teatro es magia. Es algo, lo que has dicho, yo estoy totalmente de acuerdo, es algo irreal que buscas hacerlo real, porque nosotros siempre buscamos la realidad en la vida, ¿no? Claro. Y a mí me encanta la irrealidad. Sí. A mí, por eso yo soy un colegio de indias para un mago fantástico, es que me da igual como sea. El truco, lo que se haga. A mí me lo sé, mira, yo lo digo siempre, pero a Valen tengo que agradecerle muchas cosas. Pero una que me la enseñó, yo soy una persona tremendamente curiosa. Uh-huh. Y un día, curiosa, que quiere saber pues cómo funciona. Que, sí, o sea, conocer. Todos, tremendamente. Conocer. Y un día Valen me dijo, Javi, déjalo. No intentes ver cómo se hace el juego. Déjate llevar. Y desde que me lo dijo, yo con esa especie de espíritu infantil o de niño, me dejo, entre comillas, engañar. Vamos, y lo disfruto como un niño, pues eso, en un charco. Yo lo he contado alguna vez ya aquí en el programa y Javi lo sabe, por tanto le dejamos un poquito al lado, pero yo no sé si has visto un juego maravilloso, que es como una especie de cristal y tiene un interruptor, un botón, uh-huh. Y ver lo que pasa en Nueva York en este momento. ¿Conoces el juego? Sí. ¿Sabes cómo se llama? La televisión. Se llama televisión, efectivamente. Claro. ¿Qué ocurre? Conocemos la técnica y nos pierde la ilusión, ¿no? Las famosas leyes de Clark dice que cuando la ciencia es perfecta, uh-huh. Se le llama magia. Y al final no deja de ser eso, ser un poco... Lo que pasa es que muchas veces la gente se lo toma como un desafío. Yo cuando me dicen, no, es que tú crees que eres más listo, que yo soy más tonto. No. Tú de lo tuyo sabes, la de Dios, y si eres fontanero, pues en cuanto hablemos de algo que tenga que ver con fontanería, yo tendré que estar callado y un muerto, y cuando estemos en mi terreno, en mi historia, pues lo podremos disfrutar. Sí, la gente siempre, muchas veces se lo toma como un desafío, la magia, sí, en vez de tomárselo como un lujo. Te engaña, como claro. Claro, y es curioso porque quizás somos la única arte escénica en la cual firmamos un contrato no implícito con el espectador, en el cual decimos, voy a hacer con cosas que tú no conoces algo para que lo irreal te parezca real, uh-huh. Con un único fin que es que te diviertas, ¿no? Porque la magia no deja de ser esa obra de teatro con trama, nudo y desenlace. Totalmente. Y con dos facetas determinantes, porque si no, no hay magia. Una, que yo creo que es privativa de la magia, o que suele ser más llamativa de la magia, que tiene que haber sorpresa, te tiene que sorprender. Uh-huh. Y la segunda, que es así que es general a todas las artes, es que te tiene que emocionar. Si tendríamos un robot que hiciese, que te diría, yo qué sé, te va y te dice...
coge una carta. Sí, no, no tendría sentido. No tendría ningún sentido porque no tendría magia, ¿no? No tendría ningún tipo... Esto es una broma privada. Y yo también... Esto no estaba pactado, ¿eh? Pero venga, y yo también... Ponle manos libres, si quieres. Taúdo, dime. Fernando, mira, que soy la farmacia esta que me han mandado por la crema esta para las hemorroides, que me dicen que no tienen. Bueno, pues unos supositorios. No, los supositorios no los compres en Bilbao nunca. Vale, en Bilbao mira, nunca. Son tamaño XL. A ver, espera, que me están diciendo que... Sí, hay una... Ah, que sí, que hay una... Pero que es de otra marca, que no es la marca que tú me pedías. ¿Cuál es? Y la marca que tienen ellos es la de 5 de corazones. La madre que parió al mago, ¿sabes? Sí, es que... No hay como trabajar en compañía. Últimamente estoy utilizando más compinches que el mago Pop. Lo único que han hecho ha sido saber qué carta tenían que decir, pero justo antes de que se produjese la magia en los dos casos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ha sido casualidad. Oye, Bueno, pues eso podéis aprender en nuestra escuela, que los cursos los empezamos ya. Tanto para adultos como para... Oye, hazme otro, vale. Me ha entrado el mono, Que te haga otro, va. Hazme otro. Bueno, sí, a mí favor. No, limitado. No, allá que lo has pedido. A mí. No. Por favor, coge otra carta. Coge. La que quieras. Venga, va, coge. Esta, por ejemplo. La que tú quieras. Te he dicho otra, no la misma. Otra vez coge la misma. Es que te hace rebajarte al lugar. ¿Sabes lo que ocurre? Que si cogemos tres cartas, una, dos y tres, la primera es el 5. Si la pasamos abajo, la segunda es el 5. Y si la pasamos abajo, la tercera es el 5. Porque se hace con un 5, dos 5 y tres 5. Di que se podría hacer con otras. En un momento determinado se podría hacer con el 3, con el otro 3, con la K. Pero realmente hagámoslos con un 5 porque al fin y al cabo en todas las barajas tiene que haber un 5. Vamos. Pero... Qué bueno, vale. Qué grande, vale. Nada, jugar con la ilusión. El Mago Valen y Fábrica de Magos, juegos como este podéis aprender de la mano de don Valentín Moro Fernández. De verdad, yo me rejuvenece todo eso. Hablemos de don Fernando y de su obra. Perfectos desconocidos. Que también tiene mucha magia. Una función, no la perdáis. Una función que va precisamente de teléfonos móviles, de ¿sí? sinceridades. A día de hoy, además, es curioso cómo el teléfono móvil ha irrumpido en nuestras vidas. Y nos ha hecho relacionarnos, hablabas, con robots. Ya antes decías el truco, no puede un robot, pero es que esto es un robot. Sí, si buscas las app de Google o de iPhone, puedes encontrar en estos momentos unos 200, 300 apps de juegos de magia. ¿Ah, sí? Hecho con el teléfono. Claro, seguro. Que realmente, bueno, pues no deja de ser un poco la varita del siglo XXI, ¿no? Claro. Sí. Oye, ¿qué, cuando vuelvas del País Vasco, de Bilbao en concreto, a Madrid, ¿qué le vas a contar a tu gente allá? ¿Sabe lo que va a contar? Ha dicho que antes hace muy buenos arroces. Y le va a contar que se ha comprometido a que la próxima vez que venga, venir al Choco y hacernos un arrocito. Bueno, eso no hace falta la próxima vez. La semana que viene quedamos un día en el Choco. Ah, pues perfecto. Lo que voy a contar es esta mañana, porque es fantástica, de verdad, ¿eh? O sea, esto me lo llevo. Yo soy una enamorada de la magia. Y tenéis, hablando de la magia, tenéis un programa que a mí me gusta mucho, porque sigue manteniendo las leyes de la televisión, que es no mostrar lo que hay detrás. Y para mí en la televisión, cuando empezamos a mostrar lo que había detrás, se acabó parte de la magia. Pero es un cable, una cabrera. Antes era totalmente... Y hablamos de la televisión, pero su antecesor, bueno, y contemporáneo, que es la radio, la magia que tenía cuando tú oías a un locutor hasta que conocías su cara... Su cara, que claro. Cada uno le poníamos una cara distinta a ese locutor, y cuando lo veíamos decíamos... Ah, pues anda, coño. O lo que nos pasaba, esperamos con el telediario, cuando esperamos a que se levantara la locutora del telediario para ver cómo era entera de cuerpo entero. Ese momento en el que... Yo viví en Iturribide, mis padres fueron, pues de alguna forma, cuando empezó la televisión, de los primeros que compraron televisión. Y amigos y vecinos venían a ver la tele a casa, que era la gran novedad del momento. Claro, es que antes y era así. Miraban por debajo de esto a ver dónde estaban las piernas de que salía la tele. No, pero es que es normal, pero eso probablemente, si lo extrapolamos y nos lo llevamos a la Amazonia y ponemos una televisión,
Las reacciones serían exactamente las reacciones serían que acabarías con brujería. Ha cambiado mucho. Yo recuerdo cuando mi padre ya no está con nosotros, pero yo recuerdo que antes, cómo ha cambiado todo, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, en mi casa no existía, no había destornilladores, y muchas veces le preguntan, ¿por qué no hay destornilladores? Porque los tiene el vecino. Yo tengo el martillo, alicates. Claro. Y cuando falta el destornillador, voy a casa del vecino y se lo pido. Claro, el martillo, y decía. Y le decía, mírale a don Guillermo. Sí, pero vamos, la voy a contar porque está muy buena. Mi madre me mandaba donde el vecino para que le dejase el destornillador. Y un día nos dijo el vecino que estoy harto de dejarte el destornillador. Y mi madre decía, bueno, venga, saca el nuestro, que se nos desgasta. Tonterías. Don Valentín Moro. Un verdadero placer. Un placer, don Fernando, amigo. Un placer estar con nosotros. El placer es mío. Absoluto. Y gracias por estar aquí con Perfectos Desconocidos. No, primero el de Alberto. ¿Cuántas parejas seguirían juntas si supieran lo que tiene el otro dentro del móvil? Totalmente de acuerdo, vamos. A mí Antonio no me deja ver su teléfono ni muerta. Una función de teatro que tuve la suerte de poder acudir en su estreno madrileño y ahora, a su paso por aquí por el Bocho Bilbaíno, repito con gusto y gana. A ver, ¿qué juego, Eva? Pongamos las cartas ahí sobre la mesa. Sí, pongamos todos los móviles encima de la mesa y mientras dure la cena, todos los WhatsApps, las llamadas, los emails, todo, lo miramos, lo leemos o lo escuchamos todo junto. La excusa de una cena con amigos y sus parejas provoca un curioso juego con sus teléfonos móviles. Quiero tu cuerpo esta noche otra vez. ¿Dónde nos...? ¿En el asiento de atrás de tu taxi? El juego no es otro que compartir sus mensajes y llamadas con todos los presentes allí. ¿Os imagináis? ¿Aceptaréis vosotros este juego? ¡Juguemos! Eres gilipollas, ¿no? Un compañero de trabajo no te llama Cari así porque sí, vamos. Pero no decíais que no teníamos secretos. ¿Estáis de acuerdo que lo que es una tragedia es que una familia se vaya a la mierda por un mensaje de WhatsApp? Esta es una comedia amena, entretenida, ocurrente, placentera y que te hará mucho reír. Dámelo tú, ¿no? ¿Qué es eso de Cari? Quiero tu cuerpo esta noche otra vez. ¿Dónde nos...? ¿En el asiento de atrás de tu taxi? ¿Pero tú te crees que yo soy gilipollas? A ver si va a ser una tía. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿No decíais que no teníamos secretos? ¿Eh? No, es una tragedia. Bueno, y una putada es que una familia se vaya a la mierda por un mensaje de WhatsApp. Por una infidelidad. Bueno, sí, básicamente vale. Por... Pero no solo te sacará alguna sonrisa, sino que también te hará cavilar, entender, presentir, sospechar... Y un poco ver cuál es el comportamiento de la raza humana. Mira qué situación, se me está creando con mi pareja, es una puta mierda este juego y me voy a mi casa porque me parece bueno. A ver, ¿cómo estás? Pues estoy bien, gracias, estoy cenando con mis amigos. Una foto te mando. Así, a ver. ¡Ey, el teléfono! ¡Epa! No, Marina, no, Marina. Mejor no. A ver, Lucas, hemos dicho que esta noche se compartía todo, hombre, no pasa nada. Perfectos Desconocidos, una función dirigida por el actor Daniel Guzmán. Cógelo. Pero tienes que cogerlo. Sí, vale, tranquilo. Si quieres lo cojo, pero que es un error, que esto es alguien que se ha equivocado. Ya vale. ¿Sí? Estas cosas nos están arruinando la existencia. Nos están robando nuestra intimidad, nuestra vida privada. Y nosotros somos los que lo permitimos. Hola, soy Fernando Soto y mando un gran saludo a los amigos de La Visita. Hola, soy Fernando Soto y quería mandaros un beso y felicitaros por vuestros 25 años de La Visita. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero y deseo que haya sido de vuestro agrado. Si no ha sido así, sabéis que tenéis varias maneras de comunicar con nosotros. Una, a través de la página web www.lavisita.com. Otra, a través de nuestras diferentes redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. En Instagram a través del perfil de un servidor, el perfil personal de @JavierCalle. Recordar que Javier Calle lo escribe con B. O a través del WhatsApp, solo WhatsApp, donde podéis mandar notas de vídeo, notas de audio y notas de texto, 679-389-782. Y sabéis además que con quien nos escribáis, me traba la lengua, somos tremendamente generosos. Hasta la semana que viene, aquí en La Visita.